Estamos en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Este parque se creó en 1960. A mis espaldas está el río La Patá y estamos camino a la bahía, que es uno de los puntos más famosos. Este parque tiene 70.000 hectáreas. Solamente el 3% se visita, o una partecita de eso es lo que vamos a hacer hoy, entre lengas, ñires y coigües, que son los árboles típicos, las especies típicas acá en el fin del mundo. A punto de embarcar para hacer una navegación en el Acahuaya, el barco de los cauquenes. Y les cuento que ahí, lo que se ve a lo lejos, es nuestro barco. Ahí vamos. En el puente de mando con el capitán Burgos, que es quien nos está llevando hoy en esta navegación. ¿Cómo le va, capitán? Cuénteme, ¿hacia dónde estamos yendo? Bueno, muy buenos días. Estamos saliendo de la bahía La Patá, salimos del puerto Arias y ahora nos estamos dirigiendo en un rumbo aproximadamente este. Vamos a buscar un lugar bastante protegido donde haremos el almuerzo, que se llama Bahía Cucharita. Finalmente, acá a mis espaldas, el faro Les Eclairés, que quiero aclarar, no es el faro del fin del mundo. El faro del fin del mundo, así conocido, está en la Isla de los Estados. Acá estamos navegando el canal de Beagle, que estamos más o menos a 20 kilómetros de la ciudad de Ushuaia.